conectan al grupo Artes, Diseño y Poder. Yo soy Laura Santos y seré la moderadora de la ponencia titulada Liliana Angulo y la cuestión de las mujeres en el arte contemporáneo, a cargo de Claudia Ruiz. Claudia Ruiz es magíster en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Nacional de Colombia y estudiante del doctorado en Antropología de la Universidad del Cauca. Sus áreas de investigación abordan el dibujo contemporáneo, las nuevas grafías y la escritura en las prácticas artísticas dentro de la investigación en artes. Ha realizado estudios complementarios en la Universidad de Humboldt, Berlín y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sus trabajos se han expuesto en diferentes espacios nacionales e internacionales, como el Museo del Banco de la República, el Museo de Arte Contemporáneo y la Mansión de la Paz en Bélgica. Es integrante de los grupos de investigación Artes 2000 y mentora del semillero de investigación Horizonte Blanco. Actualmente es profesora adscrita al Departamento de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca. La ponencia tendrá una duración total de 45 minutos. Los asistentes pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom y al final de la intervención se seleccionarán y socializarán dos de ellas en un espacio de 10 minutos. Para llevar un registro de asistencia de cada ponencia, hemos creado un formulario que todos deberán llenar. Les recordamos que es obligatorio registrar su participación si desean obtener el certificado de asistencia del seminario. El enlace al formulario estará únicamente disponible en el chat de la sala Zoom durante cada ponencia. Adelante, Claudia. Buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Voy a iniciar pues con mi presentación. Se llama Liliana Angulo y la cuestión de las mujeres en el arte contemporáneo. Me interesa plantear esta relación mujeres-arte, ya que a pesar de enunciarnos como mujeres artistas, muchas veces nuestra subjetividad y nuestras producciones las pasamos por alto. Desconocemos profundamente la producción plástica de las mujeres y sus intereses, a tal punto que asumimos como natural que el arte es producido por hombres. El artista es el origen de la obra es el origen del artista. Ninguno es sin el otro. Pareciera que se hubieran borrado de la historia y de los museos las mujeres y sus producciones. En el campo del arte contemporáneo, no hemos tenido suficiente tiempo para cuestionar, por ejemplo, las relaciones de poder existentes para decidir qué es el arte y quién lo produce. Menos aún para preguntar por las nociones establecidas de mujer, raza, cuerpo, territorio, género, artista. Intento hallar conexiones y ver la historia como una trama de excesivas líneas, como un mapa que permite comparar y cuestionar las nociones ya naturalizadas en la historia del arte. No podemos obviar que la crítica feminista del arte a nivel internacional, la antropología del arte, los estudios de género coloniales ya han hecho trabajos muy importantes al respecto. Sin embargo, considero que las discusiones no se han dado a profundidad en el panorama nacional y, por otro, son estudios en su mayoría desde la perspectiva de las ciencias sociales. Por ello, siento la necesidad, como mujer artista, de volver a las preguntas más simples. Me gustaría volver a lo que ya creemos superado, la cuestión de las mujeres, o como lo expresa Linda Nochlin muy claramente, de esta manera, la así llamada cuestión de las mujeres, lejos de ser un asunto menor, periférico, risiblemente provinciano y enganchado a la disciplina seria y establecida, puede convertirse en un catalizador, en un instrumento intelectual que explora las suposiciones básicas y naturales, proporcionando un paradigma para otro tipo de cuestionamiento interno y a la vez vínculos con paradigmas establecidos por aproximaciones radicales en otros campos. Quisiera reconsiderar aquello que se presupone como universal natural en la práctica artística y asimismo las prácticas otras que quedan por fuera del canon estético, principalmente europeo. Con ayuda de los estudios postcoloniales, aprendemos a desconfiar de toda interpretación demasiado rígida de la relación entre centro y periferia que recluya la historia de la expansión colonial justamente a la categoría de episodio periférico, ocultando su función constitutiva en la experiencia global de la modernidad. Me parece importante empezar a reevaluar el estudio de la historia universal del arte, claramente eurocentrista y patriarcal, que excluye nuestras propias producciones, ya que las categoriza como pseudoartísticas y permanecen en un nivel de inferioridad
o incluso como baja cultura, impidiendo su difusión y circulación en los espacios académicos y museísticos, por dar algún ejemplo. En mi quehacer docente y artístico, he empezado a cuestionar cuáles son las artistas que estudiamos como referentes, los que validan nuestro discurso y los que excluimos. He empezado a preguntarme sobre su lugar de origen y sobre qué trabajan y, en últimas, qué imaginarios de arte alimentan. Por supuesto, sigue vigente la premisa de Nöcklin. En el campo de la historia del arte, el punto de vista del hombre blanco occidental, inconscientemente aceptado como el punto de vista del historiador del arte, puede resultar y resulta de hecho inadecuado, no solamente al reconsiderar cuestiones morales y éticas o por su elitismo, sino por razones únicamente intelectuales. La importancia de empezar a escribir sobre los diversos roles de la mujer en el arte se consolidó a partir de la invitación que me hizo la curadora de la Casa del Museo Negret, Valentina Solís, a realizar un conversatorio acerca de la mujer en el arte contemporáneo. Para el conversatorio, hice una serie de preguntas a los participantes, en su mayoría estudiantes de arte o artistas. Las preguntas estaban influenciadas por la campaña Five Women Artists del Museo Nacional de Mujeres Artistas, que consiste básicamente en preguntarle a las personas si pueden nombrar 5 mujeres artistas. Lo que hice fue un poco relacionar las preguntas con el contexto local. Preguntaba sobre mujeres colombianas, caucanas, afro, indígenas. Las respuestas sobre mujeres artistas nunca llegaban a los 5 nombres, a diferencia si se hacía la misma pregunta para artistas hombres. Era evidente la imposibilidad de recordar mujeres artistas. Estos vacíos en nuestro imaginario, en el estudio de la historia del arte y sobre todo en los artistas que siempre consideramos indispensables como referentes, me parece que responden a unos asuntos por fuera de la disciplina artística como tal, que es importante revisar. Mi hipótesis es que la producción, la formación y la circulación del arte sigue siendo sumamente colonial y que en Colombia no se ha socavado lo suficiente para poder pensar una posible descolonización artística en la producción y en la formación misma. Para descolonizar el arte, efectivamente, es necesaria una revisión profunda sobre la exclusión de las mujeres en todos los campos. Como dice Segato, las guerras hoy se centran en destruir el tejido social. Hay trabajos que muestran que atacando a las mujeres se ataca ese eje de gravedad, como quien implosiona un edificio, se destruye por ahí. La mujer tiene ese papel puntual, las feministas lo sabemos, de mantener el mundo en pie, de reproducir el mundo. Propongo que volvamos a poner suma atención en todos los ámbitos de nuestro quehacer artístico en los cuales sintamos que estamos reproduciendo lenguajes violentos y excluyentes. No recuerdo haber estudiado muchos artistas no europeos en mi formación y revisando mis programas de estudio de arte, encuentro que lamentablemente la mayoría de los referentes que propongo en mis cursos son artistas europeos o estadounidenses. Recuerdo que solo tuve en mi pregrado un seminario electivo de arte colombiano, que además era visto como un arte de menor importancia, y mucho menos estudiamos artistas mujeres, y ni hablar de mujeres indígenas o afrodescendientes. Al evidenciar estos vicios de exclusión que aún persisten, incluso en mi propia práctica artística y docente, me he propuesto profundizar en las obras de artistas que claramente han sido excluidas de la historia del arte. El curador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Raúl Cristancho, quien después de una solicitud hecha por el Museo del Banco de la República para realizar una convocatoria de un mural en Quibdó dirigida a artistas afrodescendientes, comenta: la imposibilidad de encontrar artistas de dicha condición constató mi sospecha, la ausencia de artistas afrocolombianos en el contexto del arte contemporáneo colombiano, y en consecuencia la no existencia de representación plástica de dicho grupo étnico nacional. Sentimiento de ausencia que pude corroborar durante las exposiciones de imagen regional que durante 3 ediciones he llevado a cabo con la misma institución en el lapso de 10 años. Como curador, esperé en vano la aparición de artistas que trabajan en la definición visual de este vasto territorio cultural.
quedaba constatado así un faltante dentro de la geografía visual del país. En Colombia, artistas como Débora Arango, María José Arjona, Carolina Cárdenas, Olga de Amaral, María Fernanda Cardoso, Doris Salcedo, entre muchas otras, han tenido reconocimiento nacional e internacional, pero escasamente son estudiadas o referenciadas para trabajos académicos. A diferencia de Óscar Muñoz, Santiago Cárdenas, Alejandro Obregón, Luis Caballero o Fernando Botero, de los cuales encontramos varias de sus obras en los museos relevantes del país y estudios sobre ellos en las facultades de Artes y Humanidades. La ausencia de mujeres y otras minorías pareciera naturalizada y aceptada en los circuitos del arte. Sin embargo, algunas artistas como Liliana Angulo nos ayudan a problematizar y a evidenciar dichas omisiones. Aparecen innumerables preguntas en la relación entre género, raza y arte. Sin embargo, considerando los alcances de este texto, me centraré en abordar el estudio de la obra de la artista plástica colombiana Liliana Angulo. Liliana Angulo es una artista colombiana nacida en Bogotá, estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, cursó sus estudios de maestría en antropología en la Universidad de los Andes y en artes plásticas en la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. También ha sido ganadora de la beca Fulbright Scholarships Graduate Studies in the United States of America y la beca de estudios culturales para las comunidades afrodescendientes e indígenas. Liliana Angulo ha realizado varias exposiciones individuales en Brasil, Estados Unidos, México y Colombia. El trabajo de Liliana Angulo es una reflexión constante por el género, la mujer, los clichés, pero sobre todo es una relación de las imágenes que predominan en nuestro sistema de representación. Utiliza herramientas fotográficas y performáticas y escultóricas, además de realizar trabajos y laboratorios artísticos con comunidades. Me interesa el trabajo de Liliana Angulo porque con aparente simpleza y austeridad estética y haciendo uso de la exageración, de modificación, reiteración y traslocación de las imágenes estereotípicas, nos pregunta sobre el racismo, la esclavitud y la mujer. Sus indagaciones nos llegan fácilmente porque de cierta manera se apropia de las imágenes que ya se encuentran en nuestro imaginario cotidiano. Ciertos conceptos parecen haber sido lo bastante discutidos en otras disciplinas, pero no es así en el campo de las artes plásticas en Colombia. Seguimos atrapados en sistemas de representación altamente colonizados sin darnos cuenta. Hemos empezado a examinar más de cerca la producción plástica nacional gracias a estudios como los de la filósofa colombiana Solastrit Giraldo Escobar. En su investigación monográfica sobre Liliana Angulo, evidencia la indagación que la artista inaugura en las reflexiones sobre el género y la raza en Colombia. Cada uno de estos dos procesos, la invisibilización de las personas afrodescendientes y la invisibilización de las mujeres, tiene una historia que Angulo investiga y cuestiona. Así, en su obra, realiza unos cruces y articulaciones entre género y la raza como matrices de dominación y exclusión, que nunca se habían hecho tan claramente en Colombia. Un negro es un negro. En el proyecto Un negro es un negro, Liliana Angulo, a través de la construcción de un archivo, empieza a mirar ciertos aspectos constantes que se asocian a las representaciones de lo negro. Las artistas nos enfrentamos a la complejidad de crear imágenes de nuestros cuerpos, de los cuerpos que nos rodean y de nuestros contextos. Sin embargo, creo que muchas pasamos por el estado de contradicción cuando empezamos a ver que nuestros cuerpos distan mucho de los cuerpos y paisajes que aprendemos académicamente. Recuerdo que cuando hacía retrato del natural tendía a corregir, entre comillas, las proporciones y mis rasgos porque no encajaban en lo que había aprendido. Sentía que había un desfase y no me satisfacía el resultado. Pensaba que algo estaba haciendo mal. En esas reflexiones sobre el cuerpo me siento identificada con Liliana Angulo, ya que ciertamente, quiéralo o no, aparecen las preguntas por la forma, la tendencia a simular los cánones que aprendemos,
el asombro de empezar a verse a través del lápiz y de reconocernos de manera distinta. Las preguntas que me hice en las clases de dibujo las veo en la obra de Liliana Angulo. ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo me ven los otros? ¿Cómo son nombrados los cuerpos? Y creo que es ahí cuando Liliana Angulo se pregunta, ¿qué es ser negro? Y empieza a interrogar y a codificar las imágenes hechas, los clichés, los estereotipos que han creado tradicionalmente la categoría de negro y, en el imaginario de los colombianos. Antes, me gustaría hablar un poco del cliché. ¿Qué es un cliché? Deleuze nos dice, el cliché es el dato, lo que está dado, dado en la cabeza, dado en la calle, dado en la percepción, dado por todas partes. El filósofo francés plantea que la lucha del artista es la lucha contra el cliché. Angulo hace su lucha desde el cliché mismo, desde los clichés colectivos, evidenciando que las representaciones de lo negro no son más que un simple cliché. ¿Cómo salir del cliché? Deleuze nos dice, en el acto del pintar, como en el acto de escribir, existirá aquello que debe ser presentado, aunque sea muy insuficiente, como una serie de sustracciones de borrados. Esto es lo que encuentro interesante porque hay una sustracción en doble vía. Sustraer para sacar una imagen que está abajo y borrar lo superficial o el cliché para que emerge la imagen. Pensaría que las representaciones coloniales se construyen a manera de palimpsesto, es decir, la superposición de representaciones que impiden ver. Volvamos a la obra Un negro es un negro. Angulo realiza 9 fotografías con fondo neutro de hombres y mujeres con pelucas hechas de esponjilla de brillo que sobrepasa el tamaño de la cabeza. Las esponjillas plantean 2 reflexiones. La primera, en relación con el material que es usado para la limpieza de los utensilios de cocina y el trabajo de empleadas domésticas. Y la segunda, sobre el cabello afro. Recuerda la expresión pelo de esponjilla, un adjetivo despectivo y peyorativo que se usa comúnmente para referirse a la textura de los cabellos afro. Además, las pelucas de esponjilla hacen referencia a los peinados con trenzas y a los turbantes. En Colombia, muy pocas mujeres tienen el cabello liso y rubio. Sin embargo, muchas intentamos adaptarnos a ese ideal de belleza. Me parece que, usando la recontextualización del material, Liliana Angulo intenta reivindicar la belleza de los diversos tipos de cabello, pero sobre todo el afro, incitándonos a pensar que detrás del cabello se esconden las historias de resistencia étnica, así como los actos de respeto y aceptación del cuerpo. Por otro lado, cuando instala las pelucas, las pone en el suelo, recalcando que el trabajo doméstico sigue estando en una condición precaria, no solo por la remuneración económica, sino por la falta de dignificación de las condiciones de vida de las mujeres, en general, incluidas las empleadas domésticas. La obra de Liliana Angulo resuena con el interés que plantea la artista sudafricana Celine Muholi, quien se denomina a sí misma como activista visual. Muholi se ha dedicado a realizar fotografías sobre mujeres lesbianas y transexuales en Sudáfrica, denunciando la discriminación y la violencia que incluso llegan a la muerte. Muholi también reitera el color para cuestionar y reivindicar las luchas que se han dado por la comunidad LGTBI en África. Un mapa sin viaje. En 2006, Liliana Angulo participa en una exposición llamada Un viaje sin mapa, curada por Mercedes Angola y Raúl Pistancho, para quienes dicha exposición busca hacer un hincapié en las problemáticas que desde la plástica aluden a la representación de lo negro. En su complejidad histórica, política y social, se plantean los problemas de identidad y territorio, de representación del paisaje físico, el mundo espiritual del festejo, el dolor y el desplazamiento. Los curadores plantean que esta exposición es el primer acercamiento para la visualización y posicionamiento de la producción plástica afrocontemporánea en Colombia. Sin embargo, 14 años después, sigue siendo incipiente la visualización de la producción, entre comillas, afrocontemporánea en el país,
sino otras exposiciones nacionales del mismo impacto o que tengan una intención decididamente crítica que siga ahondando los imaginarios plásticos sobre los procesos de exclusión con las artistas afrocolombianas. En este proyecto los curadores se confrontan con diversas preguntas. ¿No había artistas afrocontemporáneos en Colombia o simplemente no circulaban? ¿Por qué si la música, la danza, la tradición oral, las artesanías habían servido para la articulación de los componentes afro en la cultura nacional, no había sucedido lo mismo con la plástica? ¿Se debía convocar a los artistas históricos o solo a los contemporáneos? ¿Debían estar presentes solo los artistas afrodescendientes o también otros que sin serlo hubieran tenido acercamientos valiosos a lo afro? Pero lo que en realidad nos debería interpelar hoy es por qué, aunque muchos lo han propuesto, no se han alterado de manera significativa nuestros procesos creativos ni los lenguajes que reproducimos. Es inadmisible que en la actualidad siga siendo imposible tener un corpus de referencias de artistas afrocolombianas y más aún sigamos reforzando y validando una iconografía de cuerpos construidos desde una mirada blanca, colonizada y patriarcal que las considera especímenes folclóricos, exóticos y marginales, nos dice Giral. ¿Qué nos impide ver y crear de las imágenes de las mujeres afro? ¿Por qué no hemos prestado atención a las producciones de las artistas afrocolombianas? ¿Por qué la producción de las mujeres sigue siendo secundaria? Giraldo nos dice, si la mujer negra ha sido más invisible que el hombre negro, también lo ha sido más que la mujer blanca y criolla, cuyas representaciones ya eran bastante marginales. Esto no quiere decir que el arte colombiano no haya representado mujeres, pero lo ha hecho con características determinadas, ocupando casillas y roles particulares, siempre dominadas por una lógica visual patriarcal. Es aquí cuando se evidencia la ineludible tarea de optar por una nueva objetividad, de crear nuevas imágenes, la necesidad que haya mejores versiones del mundo, es decir, la ciencia. Esto no lo dice Haraway, pero en nuestra cuestión diríamos, un nuevo arte, sensible a la producción de nuevos cuerpos y territorios, mirar de otra manera, más crítica, más afectuosa. Objetos para deformar colonizados. Este proyecto lo realiza Liliana Angulo en 1998, cuando aún era estudiante de artes plásticas. Se trata de un conjunto de objetos escultóricos para intervenir su cuerpo. Hay un tránsito entre la fotografía y lo performático. Liliana dice, empecé entonces a hacer objetos para ser más negra, pensando en lo negro como ideal de belleza. Mi intención era hacer objetos para ser más bella. ¿Qué pasaría? Me preguntaba, si yo tuviera mi nariz súper ancha, los labios muy gruesos, el pelo muy crespo. Estos objetos de metal, madera y joyas los utilizaba para ratificar y modificar su cuerpo, en lo que ella llama devenir negra. Este devenir negra está inspirado en pensadores como Amice Serre, Frantz Fanon y sobre todo Antonio Negri, quien habla de un devenir revolucionario, y en Deleuze con su concepto de un devenir minoritario, que sería la única manera de ser universal, la única opción que puede conjurar la vergüenza y la única la imagen exotizante y el cliché de lo que significa ser negra, pero también pone en evidencia que los cuerpos son obligados a ser deformados para parecerse al imaginario de lo que deberían ser. El devenir negra va a ser una constante en la obra de Angulo, le va a servir para reconsiderar varios aspectos estéticos, políticos e históricos encarnados en la práctica colonial. De igual manera, establece una apropiación para resignificar el color, evidenciando que la belleza solo es un constructo que se refuerza a través del lenguaje de las imágenes. Con la pieza Objeto para deformar nariz de 1990 y una
joya dorada de filigrana nos permite pensar en otros aspectos problemáticos de nuestro país, la esclavitud y la minería. Liliana Angulo viene de una familia de Barbacoas Nariño, zona minera. Creo que es su primera obra en la cual se evidencia que la exotización de lo, entre comillas, negro está profundamente ligada a una naturalización de la actual esclavitud en virtud del oro. Las imágenes no tienen contexto. Así problematiza esos territorios olvidados y difuminados de los que se extrae el oro y en los cuales se sigue perpetuando la esclavitud por medio de la práctica minera. En toda la obra de Angulo se reitera sus inquietudes por los imaginarios en torno a la noción de raza. ¿Qué es ser negro? Pregunta que es transversal en toda la obra. Para ampliar los cuestionamientos que nos plantea Liliana Angulo, revisaremos algunas definiciones sobre raza. Para Aníbal Quijano, la raza es una idea moderna que no tiene historia. Antes de América, para Quijano, la raza e identidad racial fueron establecidos como instrumentos de clasificación social básica de la población, además de ser literalmente un invento que ha demostrado ser más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo. El intersexual o de género. Los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y en consecuencia también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales. Quijano también argumenta que hubo dos resultados del poder colonial. El primero es que los pueblos fueron despojados de sus singularidades y de identidades históricas. Y la segunda, que la nueva identidad racial, colonial y negativa implicaba el despojo de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad. Para Mario Ruffer, la raza es un efecto de conquista. El punto aquí, Mario Ruffer nos dice, el punto aquí no es la subyugación por la conquista. Fue reemplazada por la racialización somatizada, biologizada de las relaciones sociales. Es exactamente al revés. La conquista es el único hecho que no deja de suceder, el único que se reedita bajo la evangelización, bajo el establecimiento de la ciudadanía diferenciada o bajo las versiones disímiles y múltiples del indigenismo. Se trata en el fondo de solapar la constante matriz bélica de la ficción soberana. Podríamos decir, en realidad, que la raza como efecto de conquista tiene dos características claves. Primero, si no deja de suceder, no es un acontecimiento ni un proceso, es algo diferente. Y segundo, si no es un acontecimiento ni un proceso, burla entonces la posibilidad de ser encastrado en el tiempo vacío de la modernidad y sobre todo elude la producción lógica de una evidencia probable, de un archivo para la historia. La raza funciona como un signo y la no blancura es el significante de un código complejo de subyugación. Si el referente último de ese signo es el despojo primario como conquista, es también fundamental que ese referente sea constantemente hecho fracasar en el lenguaje, en nuestro caso filosófico, jurídico e histórico político. No debe de ser nombrado. Ruffer. Para Eduardo Restrepo y Julio Arias, no es suficiente historizar la noción de raza. Es necesario establecer genealogías y etnografías concretas de cómo las diferentes articulaciones raciales o de racialización emergen, despliegan y dispersan en diferentes planos una formación social determinada. En resumen, la idea de raza fue un invento posterior a América y se constituyó como un instrumento de clasificación de la población, pero además borra la producción de conocimiento de los pueblos conquistados y la categoriza como inferior o sin legitimidad académica. Sin embargo, no debe ser suficiente saber que la raza es culturalmente producida,
sino también es necesario como conocer cómo se despliegan esas nociones, cómo la conquista se reedita de manera constante. La baja visualización de la producción plástica de las artistas afrocolombianas responde a la materialización de esas nociones de raza, tanto un invento como un efecto de conquista. Es así como podemos entender que la conquista y el proceso colonial proscribió las producciones plásticas y en general las expresiones artísticas de las afrocolombianas, reduciendo a unos cuantos objetos exotizados y folclóricos sus expresiones estéticas sensibles. Tal como evidenció la curaduría de Mercedes Angola y Raúl Pistrancho, no es porque no hayan existido artistas afrocolombianas o que no se aborden las representaciones sobre los cuerpos racializados, es porque claramente hay una intención de invalidar su producción artística e intelectual, es decir, que el arte sigue atrapado en la estructura de conquista. Por este motivo, las artistas debemos tener plena conciencia que las imágenes, al igual que los discursos, constituyen regímenes de verdad y de exclusión. A su vez pueden resignificar imaginarios y tienen el poder de cuestionar profundamente los discursos establecidos en poblaciones diferentes a los ámbitos académicos. La producción artística también puede circular en espacios no especializados que deberían asumirse con mayor agudeza. Como se ha evidenciado, es gracias a que nuestros circuitos académicos siguen estando inmersos en la estructura de conquista, seguimos reproduciendo sistemas de representación excluyentes, racistas y machistas. Es una tarea inacabada de las y los artistas seguir apostando por prácticas artísticas que reevalúen y construyan nuevas imágenes del mundo alejadas de la violencia. Me gustaría resaltar que a través de este tipo de curadurías más abiertas y críticas, es que es posible un diálogo entre las inquietudes de los artistas y las inquietudes de los curadores que terminan por alterar y enriquecer los discursos teóricos de las prácticas artísticas. En conclusión, pensaría que como artista tenemos la tarea de pensar estrategias que posibiliten ese devenir minoritario. Y es aquí donde la frontera disciplinaria entre antropología y arte nos brindan herramientas no solo para historizar las disciplinas, sino para luchar a, entre comillas, favor de las políticas y epistemologías de localización. Una de las estrategias que veo posible son las etnografías de creación. En otras palabras, es pensar la creación como un hacer etnográfico que se hace recorriendo y habitando la comunidad. Y a su vez, pensar en una etnografía que apueste por la creación de perceptos, entre comillas, que sobrevivan aquellos que los experimentan. A saber, no queda otro camino que dedicarse a crear contraimágenes del mundo, es decir, imágenes que no reafirmen la exclusión de los cuerpos y sus subjetividades femeninas, a unirnos al compromiso propuesto por Fanon, combatir con toda mi existencia y con toda mi fuerza para que nunca hubiera sobre la tierra pueblos sometidos. Muchísimas gracias a todos por su atención en este ratico. Muchísimas gracias a Claudia Ruiz por su ponencia. Les invitamos entonces a dejar sus preguntas en el chat. Voy a leer la pregunta de Carlos Quintero. Felicitaciones a la maestra Claudia Ruiz por su ponencia. Me parece que ha habido un cambio en las obras de Liliana Angulo en relación con lo que presentó en el último Salón Nacional. ¿Cómo ves su producción actual o reciente? Bueno, realmente me parece que Liliana ha centrado sus esfuerzos a participar en laboratorios, por ejemplo, con comunidades. Y yo creo que eso también nos ayuda a pensar con respecto, por ejemplo, a sus primeras obras, que ya no son sus cuestionamientos o sus problemáticas, por decirlo así, sus propias inquietudes, sino que sus inquietudes logran recoger las inquietudes comunitarias. Y entonces ahí Liliana también está reevaluando, por ejemplo,
qué es la producción plástica singular y cómo también, digamos, las prácticas podrían ser colectivas, y eso no le quita, por ejemplo, que sea académico, sino que por otro lado enriquece la producción de conocimiento, también favorece la construcción de comunidad y la construcción, pues, del arte. Muchas gracias, Claudia. Yo quisiera hacerte una pregunta mientras los participantes y las participantes se animan a escribir en el chat. Y es, ¿cómo vinculas el carácter crítico y reivindicativo de la obra de Liliana Angulo en tus clases? Es decir, las deformaciones críticas que ella propone en su obra en contraposición con los procesos de formación en la academia. Bueno, realmente para mí, en principio, digamos como que me daba un poco de temor plantear otro tipo de referentes, por ejemplo, o plantear otro tipo de maneras de creación. Y conocer los estudios, por ejemplo, poscoloniales, los feminismos comunitarios, los feminismos latinoamericanos, las producciones de artistas como Liliana Angulo, me ha dado como la valentía de hacer una apuesta diferente en mi producción, digamos, creativa individual y en mi producción artística docente. Entonces, ahora simplemente tengo otro enfoque donde ya, por ejemplo, el estudio del cuerpo, la relación con el cuerpo, con el territorio, no se trata de reproducir o aprender un canon, sino más bien de explorar esas subjetividades, esos sentires, esos afectos, de entender no la práctica de creación como una cosa singular que se hace en el taller, uno solo, como producto de la genialidad, sino que la creación es un producto colectivo y es un producto de sanación también colectivo, ¿no? Y pensando en esta idea de que nuestros cuerpos son territorios y que estos cuerpos y los territorios pues han sido sumamente violentados, pues también tengo una apuesta política y artística por pensar la creación como sanación, o sea, como recorrer un camino que sea menos violento, menos excluyente, pensar procesos de creación locales, relacionarnos pues con saberes locales, unirme a otras mujeres que están creando desde otros lugares, no necesariamente artistas, no necesariamente académicas, sino pues abrir espacios de debate y de diálogo y de creación colectivos que nos permitan pues pensar otras formas, pues sí, que no reproduzcan esos lenguajes pues violentos, excluyentes, machistas, patriarcales, que lo único que hacen es consolidar o reafirmar pues esos cuerpos y esos lenguajes violentos. Muchas gracias. Tenemos unas dos preguntas más para cerrar el espacio. Entonces, César Alfaro dice, gracias Claudia por la posición crítica sobre la producción del arte en nuestro contexto. ¿Qué nos puedes decir de las producciones artísticas de las mujeres en nuestro contexto regional? Bueno, eso es algo pues muy, muy interesante. Gracias, profe, por su pregunta. Gracias, profe Carlos, también. Yo creo que es que tiene que ser muy importante que nosotros nos empecemos a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué nos interesa y abrir espacios de diálogo, ¿no? Entonces vemos en nuestra producción local que hay mujeres que están reevaluando, por ejemplo, qué es el ser mujer indígena, qué es el ser mujer negra, qué es el ser mujer, digamos, caucana. Entonces, creo que esa producción es muy rica, yo la he empezado a estudiar realmente hace muy poco. Lamentablemente como que uno tiene la idea que para saber de arte tienes que saber pues de arte producido en Europa o arte como latinoamericano, arte que se produce en Latinoamérica, pero como de un nivel muy alto. Pero si volcamos la mirada a nuestro contexto, incluso a nuestras mismos estudiantes y egresadas, vemos que la producción es muy rica.
Y de hecho tengo una profunda intención de poder generar espacios donde esas producciones se puedan visibilizar, pero no solo como mostrar el arte que hacen las mujeres y ya, sino cómo problematizamos esos intereses, cómo, digamos, consolidamos unos espacios de visibilización permanente de las mujeres, no porque queramos ser excluyentes con los hombres, sino porque no los hay. O sea, los hombres no necesitan, digamos, o ciertos espacios, ciertos artistas no necesitan como que les abran espacio porque ya los tienen. Como decía Mercedes Angola, pareciera que no hay, por ejemplo, mujeres artistas afrodescendientes o que en general no hay mujeres artistas. A mí me gustaría también como preguntarles a ustedes, hacerles las mismas preguntas que yo hice en el conversatorio, ¿no? ¿Cuántas mujeres artistas del Cauca conocen? ¿Cuántas mujeres colombianas artistas conocen? ¿Cuántas mujeres indígenas conocen, cuántas mujeres, no sé, de Nariño conocen, del Putumayo? Entonces, como que esos cuestionamientos a nosotros nos obligan a pensar que tenemos que resignificar o tenemos que andar por otros lenguajes académicos y que es que los docentes y los estudiantes de artes tenemos una gran responsabilidad de reevaluar, pues, cuáles son esos referentes. No, eso no quiere decir que no tengamos que estudiar, pues, los artistas europeos, ni mucho menos, pero ciertamente no podemos excluir de nuestra investigación de nuestro estudio, pues, los artistas locales, ¿no? O sea, esto nos hablaba Fernando al inicio en los talleres, pues que nosotros desconocemos profundamente los teóricos latinoamericanos y los teóricos, pues por supuesto, colombianos, ¿no? Entonces que sí tenemos que hacer como un diálogo, por ejemplo, con artistas, bueno, no sé, africanos, por ejemplo, que nos enseñan un montón. Y bueno, sí tenemos la intención y de hecho el seminario tiene la intención de empezar a abrir esos espacios de debate acerca de la producción local y yo invito pues también a todas y a todos a que reevaluemos como cuáles son esta producción local que es tan rica y que muchas veces la desconocemos o le damos como un lugar secundario en nuestros estudios, en nuestros referentes, en la visibilización, ¿no? Como que esperamos siempre, digamos, asistir o consumir pues exposiciones mucho más internacionales y que dejamos las locales pues a un lado. Hay una pregunta también de Gabriel Rodríguez. Él dice, muchas felicitaciones a la maestra Claudia por su investigación y su ponencia. A la luz del trabajo de Liliana Angulo y su propia investigación, ¿qué estrategias se podrían utilizar para estimular un mayor reconocimiento y participación de la mujer y de los grupos étnicos o minoritarios en las artes y otros campos? Bueno, yo ahí como que en el texto, mi propuesta es muy sencilla. Por un lado, pensamos que no es suficiente saber que las mujeres y los grupos minoritarios pues no tienen reconocimiento, sino que también es necesario actuar. Entonces, empezar nosotros que estamos como estudiando y haciendo exposiciones y bueno, haciendo este tipo de espacios, tenemos que hacer unas apuestas diferentes. Es muy difícil, o sea, es muy difícil desprenderse de ese lugar seguro, académico, canónico, que siempre nos han impuesto. O sea, nosotros para poder legitimar nuestras producciones, pues terminamos referenciando siempre a teóricos y artistas extranjeros. Y no miramos definitivamente nuestra producción local. Yo creo que mi intención es como un llamado a que individualmente, digamos, pongamos en prácticas procesos y lenguajes menos excluyentes porque somos nosotras las artistas pues que generalmente reproducimos y caemos en esa estructura como colonial de reproducir lenguajes violentos y lo que intentamos hacer es o lo que yo propongo hacer es otros procesos de creación que miren lo singular, lo local y sobre todo replantearnos pues
quiénes son los artistas que estudiamos, por qué los estudiamos, cómo los relacionamos. Y creo que es un acto, digamos, como de lo que propone Liliana en su devenir revolucionario y de devenir pues minoritario. Me parece que es una propuesta muy interesante y que realmente pues yo los invitaría a todos y a todas a como a pensarlo, ¿no? No solo en nuestra producción plástica, sino en la producción general del conocimiento, ¿no? Como que en todos los campos del conocimiento, pues nosotros estamos como centrados en consumir simplemente producciones y conocimiento extranjero y no estamos mirando pues lo que está pasando a nivel local. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu pregunta. Vamos a cerrar con una última pregunta de Adolfo Albán. Gracias, maestra Claudia. Una pregunta, ¿cómo analiza los procesos creativos comunitarios? Hola, profe Alba, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, yo creo que encontrarme con los procesos comunitarios de creación ha sido una experiencia súper, súper enriquecedora. Simplemente creo que desbordan todo lo que nosotros conocemos como arte o práctica artística y creo que es un proceso o unos procesos de los cuales la academia tiene muchísimo por aprender. Tenemos la idea, creo que errada, que los artistas, digamos, como que vamos a propiciar a las comunidades o vamos a enseñar a las comunidades, y creo que lo que tendríamos que pensar en un acto de humildad es que nosotros vamos a aprender de las comunidades y de esos procesos que son mucho más complejos. En este momento, pues, yo estoy como en una investigación con las mujeres tejedoras en Asnenga, en Silvia, y a mí realmente me ha conmocionado muchísimo, me ha abierto el panorama increíblemente, porque ahí he entendido que los procesos de creación pues no implican simplemente como unas ciertas producciones, unos ciertos lenguajes que nosotros conocemos, sino que implican otras fuerzas, por ejemplo, fuerzas vitales como lo espiritual, como entender los materiales vivos, es decir, los materiales no son muertos, las lanas están vivas, la tierra está viva, entonces todo es un diálogo, o sea, yo no estoy creando nada, sino que es un proceso que se deja, digamos, que se deja hacer, pero que me hace a mí también como creadora. Entonces creo que esos conocimientos sería muy importante que nosotros, pusiéramos atención, aprendiéramos de ellos, y sobre todo no los excluyéramos, ¿no? Porque muchas veces la soberbia académica nos hace pensar que solo lo que se produce en la academia es conocimiento, y pues no, o sea, hay conocimiento y creación en todos lados y en muchos lugares de los que podemos aprender muchísimo y en los que realmente nos enseñan cómo hacer, digamos, cómo formular o cómo ahondar o cómo plantear lenguajes que son menos violentos, menos excluyentes, menos patriarcales. Esto no quiere decir que pues vamos a idealizar estos procesos que se hacen en las comunidades, porque también se encuentran pues en unas disputas y en unos, digamos, en unas confrontaciones constantes, pero sí creo que es importante que nosotros aprendamos de estos procesos y nos dejemos también hacer por estos procesos, ¿no? Como Alejandro Haber dice que la investigación es un proceso de transformación y que si uno no se transforma, pues la investigación no tendría ningún sentido. Y creo que en esos procesos comunitarios efectivamente se vive una transformación del cuerpo, de la vida, de la mujer, de las maneras de estar y de vivir, ¿no? Como que nos plantean un montón de conflictos, de fuerzas, que está la violencia, que está el territorio, que están las fuerzas espirituales, que está, pues que hay que conjurar muchísimas cosas para la creación. Y como usted decía, profe, maestro Albán, pues el arte lastimosamente ha reducido los procesos de creación
al arte, ¿no? Y podemos ver que ya esa categoría muchas veces es insuficiente para hacer imágenes del mundo y que necesitamos otras herramientas y otras fuerzas para poder hacer imágenes distintas del mundo que no, digamos, no reproduzcan un ideal moderno y por tanto muy violento del mundo, ¿no? Bueno, con esto damos por finalizada la ponencia. Muchísimas gracias a Claudia Ruiz y al público por habernos acompañado. No sé si Claudia quiere cerrar el espacio con algo más. Bueno, yo quisiera agradecer a todas y a todos los participantes, a los profesores que están acá, a mi maestro Adolfo, por supuesto, y agradecer al seminario por este gran esfuerzo, a todo el equipo organizador, del cual me siento muy, muy, muy orgullosa. Y bueno, nada, estoy realmente muy feliz de poder ser parte de este proyecto tan hermoso, tan, digamos que se está haciendo con tanto cariño para toda la comunidad unicaucana y pues para todo el país. Tenemos pues participantes de varias ciudades, de varios países. Estoy realmente muy contenta y les agradezco no solo a los participantes, sino a todo el equipo organizador que ha estado detrás de este gran proyecto. Muchísimas gracias.